Buenas noches a todos y bienvenidos al acto de proclamación de las Majas de Castellote 2016, acto que da comienzo oficial a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Agua. Hace 365 días, el tiempo que nos acompañaba esta noche fue algo peor, ¿os acordáis? Y eso que hace algo de fresquito. Pero confiemos que este año nuestra patrona nos dé una tregua en cuanto al agua se refiere y permita llevar a cabo cada uno de los actos programados y, como no, nos ayude a pasar unos buenos días. Sin más, doy la palabra a don Ramón Millán Piquer, alcalde de Castellote. Gracias, Lucía. Magnífica, como siempre. Vecinos, amigos, corporación, hoy voy a ser breve, no me toca a mí, hoy les toca a ellas. Nos encontramos ante un importante hecho. Castellote está cambiando, pero no lo cambio yo como alcalde o como presidente, ni lo hace una corporación u otra, lo hacemos entre todos. Prueba de ello es lo que este año está sucediendo. Implicación, compromiso y, sin duda, resultados. Implicación, especialmente de los más jóvenes. Ellos propusieron, el ayuntamiento aceptó, ofreció y desde el primer momento llegamos a un acuerdo y se firmó. Compromiso, porque en estos tiempos no es fácil, pero en y para Castellote el compromiso existe. Tras días de trabajo de todos y cada uno de los diferentes representantes de la mayoría de las peñas de Castellote y con el apoyo incondicional del ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, he comprobado que en nuestra localidad hay cantera. Castellote puede estar tranquilo, amigos. Y resultados, está claro. Ha salido una comisión de fiestas con las ganas, la fuerza y la organización perfecta para que Castellote disfrute en sus fiestas patronales como no lo ha hecho nunca. Gracias, vecinos, por vuestra respuesta. Gracias también a esta nueva comisión de este año, porque sin duda ha abierto las puertas a otras venideras y a la implicación de todas las peñas y vecinos. Muchas gracias. Gracias también a toda la corporación y en especial al teniente alcalde, alma de la fiesta, y a los dos aguaciles por su implicación. También a Isabel Aguilar por todos los años que lleva presentando los disfraces infantiles. Muchas gracias, Isabel. Y gracias a las majas, majicas, al pregonero y por supuesto a los padres y madres de las majas que hacen que sus hijas le den ese punto protocolario y de elegancia a las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Agua. Pero como hoy las protagonistas son ellas
y también los organizadores, esa famosa comisión ya, digo famosa porque es un éxito, lo hemos visto, lo estamos palpando. Lo dejo en manos de ellos. Y por supuesto del pregonero, otro enamorado de Castellote, como tantos otros. Peñistas, vecinos, jóvenes, mayores, disfrutad de vuestras fiestas como nunca. Pasadlo bien y hacer que la Virgen del Agua se sienta una vez más orgullosa de los castellotanos. Muchas gracias. ¡Viva Castellote y viva la Virgen del Agua! Después de las palabras de Ramón y como miembro de la Comisión de Fiestas de este año, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño comentario en nombre de todas las personas que formamos dicha comisión. ¡Gracias! Esta es la palabra que no tendríamos que parar de repetir. De parte de la comisión, formada por 31 personas, representantes de diferentes peñas, ¡gracias! El día que empezamos a preparar estas fiestas, con la colaboración del ayuntamiento, y nos pusimos todos de acuerdo en darlo todo y en hacerlas grandes, intentamos pensar en grande. Compremos 1.000 pulseras, hagamos 500 chapas, hagamos 500 tickets de cena. Si vendemos la mitad, nos podremos dar por satisfechos, dijimos. Y hoy, como todos sabéis, hemos agotado los tickets de cenas y hemos superado con creces todo lo que podíamos imaginar. ¡Gracias, Castellote! Y lo mejor es que esto lo construimos entre todos, porque con cada pequeña colaboración vamos creciendo. Con cada pequeña aportación vamos arrancando una sonrisa y sorprendiéndonos. Y no sé si esto era posible ya, pero vamos sintiéndonos más y más orgullosos de ser de Castellote. Antes de nada, queremos también pedir disculpas por todos los posibles errores y fallicos que habrá y no serán pocos. Pero también nos damos las gracias por comprenderlos, por entender que somos novatos en esto y que el año que viene habrá alguno menos. Gracias por comprenderlos y por seguir diciéndonos que no pasa nada y que de todo se aprende. Así será. Anoche, Mireia Belmonte hizo historia con el oro que la mayoría hemos visto emocionados. Pero Castellote va a hacer oro también estos días en diversión, en colaboración y en amistad. Sintámonos parte todos de estos triunfos, porque sin todos y cada uno de nosotros no sería posible. Sin más dilación, gracias Montero. Sin más dilación, os dejo con el pregonero de este año, Víctor Montaner Bernuz. Tal y como se decía en el programa de fiestas, Víctor es un peñista muy participativo, pero no solo eso. Desde mi punto de vista, es un gran castellotano y por ello colabora en todo lo que puede. ¿Y qué mejor manera de seguir participando activamente que siendo el pregonero este año? Un fuerte aplauso para nuestro pregonero. Disculpad. Muy buenas noches, castellotanos y castellotanas. Antes de comenzar, me he propuesto, como bueno, os lo quiero comentar a vosotros, no quiero daros la chapa. Este discurso va a ser pequeñito y espero que no pase ni como el peor ni como el mejor. Disculpad. Estamos en ello. Como a mí me gusta empezar la casa por el tejado, quiero comenzar agradeciéndole a Ángeles y a Montero por haber confiado en mi primo y en mí durante todos estos años para poder participar en todas las fiestas de Castellote. Aparte, también quiero dar gracias a todos los castellotanos que gracias a vosotros habéis conseguido que para mí este sea mi refugio, sea un sitio idílico. Y a todos los no castellotanos que hoy habéis venido a verme, también os pido muchas gracias. Una de las curiosidades que me gusta de ser parte de la gente de Castellote, porque aunque yo diga que soy de Castellote, lo único que soy es de corazón empadronado porque no vivo aquí, ¿vale? Es que se conoce a mí, me conocéis, o quien me conocéis de muchas maneras. Por ejemplo, los más mayores del pueblo me conocerán como el nieto de Pascual el Cascos.
aunque ese título no solo lo tengo yo, lo ostentamos tres personas y aparte mi hermano, que en paz descanse. Los hijos y sobrinos de los más mayores me conocerán como el hijo de la Isabel, la de Barcelona. Y los que son más o menos de mi edad, pues supongo que me conoceréis como Víctor, Vic, Montaner o Bernuz. También. Unos pocos afortunados me conocen por ser el 50% de Luistor, un ser micológico legendario que ganaba todas y cada una de las pruebas que hacía la Toy de Fiesta y los pijos, sobre todo la de los pijos. Y a día de hoy, algunas personas aún me recuerdan como aquel chalado que corría desnudo por la carretera de la mina en un tanga de cabeza de toro. Eran otros tiempos, tenía otro cuerpo, lo tengo que decir, pero creo que por mi culpa esa carrera nunca más se volvió a hacer. Lo siento, pido disculpas. Lo siento, otra vez. La gente que ya es un poco más joven que yo me conocen como el Víctor de la S.A. o el primo del Andrew, alguno me lo ha dicho. Y los más jóvenes como ese señor calvo con barba que es de la Peña de Mayores. Aunque yo no solo ostento ese cargo, ¿verdad, Jaime? No sé dónde estás. Este año se me empieza a conocer de una manera que a mí especialmente me hace mucha ilusión. El padre de los gemelos más guapos y simpáticos de Castellote. Igual me he pasado, pero yo creo que no. Y es que en estas fechas, aparte de ser pregonero, soy padre primerizo. Y gracias a eso estoy descubriendo unas cosas que nunca había visto. Las fiestas de Castellote por la mañana. Creo que me estoy alargando un poco y os he dicho que no quería daros la chapa, así que no os voy a contar mis anécdotas de cuando era pequeño, de cómo cuando, por ejemplo, tenía 10 años me perdí por Castellote, lo reconozco, me perdí por Castellote, y 4 o 5 Scarris me recogieron y me llevaron a casa de mis tíos. No he visto nunca a mi padre tan orgulloso como aquel día, la verdad. Pero bueno, la verdad es que la cosa prometía, pero no os voy a engañar, me han dado más calabazas que otra cosa en este pueblo. Si alguien quiere que le cuente todas las anécdotas que tengo, que son muchas, estaré encantado de estar en la barra del poli y contarla. Eso sí, siempre que lleven la pulsera colaborativa. Si no hay pulsera, no hay anécdota. Creo que como todos los pregoneros, en el momento que me lo propusieron, gracias Montero, sentí en partes iguales miedo, vértigo e ilusión. Igual que esos momentos justo antes de bajar la primera montaña rusa, la primera bajada, lo mismo. Una vez te lo proponen, yo creo que también todos los pregoneros se preguntan lo mismo. ¿Por qué yo? No es que el pueblo esté plagado de gente famosa, pero podría ser pregonero, por ejemplo, Fernando Berlín, que sale en la tele cada 2x3. O gente mucho más implicada que yo, que la hay, como por ejemplo Isabel Aguilar o Natalia Aparicio, que se desviven por y para Castellote. Montero, te he dejado ya tres para durante 3 años poder tener pregoneros, sin problemas. Luego piensas, ¿pero qué he hecho yo para el pueblo? Cierto es que allá donde voy soy embajador de Castellote. Y siempre digo que hay 2 tipos de personas, los que han cruzado ese túnel y los que no. Y por suerte, nosotros somos de los primeros. Pero aún así, yo creo que no es suficiente. ¿Qué más he hecho? Pues estoy orgulloso de haber acuñado un concepto que tan solo corre una vez al día y al año en Castellote, concretamente la noche de San Macario. Y es ese estado sensacional en el que medio cuerpo está congelado por las bajas temperaturas y el otro medio está achicharrado por una toleada y media de madera ardiendo por la hoguera. Sí, ese concepto es el frilor. El frilor, como buen embajador que soy, siempre está presente en mis charlas cuando digo que tengo un pueblito bueno. Pero incluso con eso, yo no creo que sea suficiente como para ser pregonero. Sí que es cierto que junto a mi primo Luis, pues hemos sido 10 años los que han llevado el toro de fuego, otros tantos los cabezudos, que por cierto, se me olvidaba, también se me conoce por los ya no tan pequeños como el cabezudo. Y sí que quiero decir una cosa, aprovechando que estoy aquí, doy las gracias a sus padres por básicamente no habernos denunciado por las marcas que llevaban a casa después de las carrozas. Hemos cobrado entradas, hemos puesto las sillas y las hemos quitado, incluso en su tiempo pusimos las vallas del paseo de la mina. Cualquier cosa que hiciera falta, por y para las fiestas. Yo creo que lo hice yo, pero lo podíais haber hecho cualquiera de vosotros. Mi mujer y mi tío Manolo me van a matar, pero hay una cosa que no sabe mucha gente, por lo que no creo que me propusieran ser pregonero. Pero os la voy a decir. Esa pokeparada que hay ahí, esa pokeparada la creé yo. Gracias.
De nada, frikis. Después de mucho pensar en por qué yo era pregonero, creo que encontré la respuesta. Yo no soy pregonero por ser famoso ni por haber hecho nada en especial. Yo soy pregonero como vosotros, o podíais haber sido. Bueno, igual un poco más friki, pero igual que vosotros. Amo este pueblo con todo mi corazón y contribuyo con mi granito de arena a que, como vosotros, cada año, este verano, o sea, cada año, el pueblo rebose de vida y de alegría. Mi amor por el pueblo ha contagiado a mi mujer, que siempre espera con ilusión estos días y todas las festividades del año. Y estoy seguro de que mis hijos también esperarán estas fechas y estarán contando los días en el calendario para venir a Castellote. No me gustaría acabar sin dar un par de consejos a las majas. Vosotras representáis el presente y el futuro de Castellote. Por lo tanto, estos días tenéis que esforzaros en mostrar lo felices y orgullosas que sois por representar a vuestro pueblo, aunque las pocas horas de sueño os pasen factura. Y en segundo lugar, mi consejo es que disfrutéis de cada uno de esos momentos, ya que han sido varios meses de preparación y estoy seguro que os pasarán volando. Siento deciros, ya no a las majas, sino a todos vosotros, que mi primer propósito como pregonero no lo he conseguido. Os he dado la chapa. Pero bueno, solo os alegrará saber que ya solo me queda deciros ¡viva Castellote! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Agua! ¡Viva! Bueno, una cosa antes quiero decir, perdonad. Me tomo la libertad, como excabezudo que soy, de que a cualquiera que vea estos días sin llevar la pulsera, le daré una colleja. Y ahora sí que ya solo me queda decir ¡viva Castellote! ¡Viva la Virgen del Agua! ¡Viva! Vamos a comenzar con la presentación y programación de Las Majas 2016. Majas infantiles. Carla Alcañiz Lebeque impone la banda a Ana Sancho Rizo. Emma Bravo López impone la banda a Vanessa Borraz Juárez. Eva Adnetgoz Bernuz impone la banda a Aroga Sion Vice. Florencia Lombarte Garro impone la banda a Laia Arroyo Agudo. Ahora procedemos a la imposición de las majas. Andrea Villarroya Millán impone la banda a Carmen Rodrigo Carbó. María Ginés Ramírez impone la banda a Mario José Lecha de la Fuente. Raquel Aznar Bailón impone la banda a Marta Lechanson. Eva Aznar Pereira impone la banda a Minerva Albedo Aznar. Y para finalizar, Eva Aznar Pereira impone la banda a Raquel Soler Valero. Away.
Buenas noches, catedotanos. Teníamos muchas ganas de que por fin llegaran las fiestas, y sobre todo este día, ya casi uno de los más esperados por todas nosotras, pues este año podemos representar a nuestro pueblo. Cuando el ayuntamiento nos lo dijo, comenzaron nuestros preparativos. Empezamos a buscar vestidos, zapatos, disfraces y a pensar en el motivo de nuestra carroza. Hasta que nos pusimos todas de acuerdo, hubo un momento de confusión, pero al final ha sido una experiencia única e inolvidable. Durante todo este año hemos estado imaginándonos cómo sería esta noche y en general estos días, y ahora por fin ha llegado este momento. Los nervios que hemos pasado y que siguen son inevitables, pero intentamos llevarlos y disimularlos de la mejor manera. Como novedad, este año se ha creado la Comisión de Fiestas de Castillote y desde aquí pedimos y animamos a la gente que colabore y participe para poder seguir teniendo las mejores fiestas, porque Castillote se lo merece. Queríamos agradecérselo a nuestras familias, ya que sin su ayuda no hubiera sido posible. Al ayuntamiento por darnos esta oportunidad y a los amigos por habernos ayudado. Esperamos que disfrutéis tanto como nosotras estos días de fiestas. ¡Viva, ¡viva Castellote! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Agua! ¡Viva! Y bueno, esto ha llegado a su fin. ¿Qué significa el comienzo? Una última petición. Repetimos, participar en los actos, acudir al baile, que es gratis, y sobre todo, pasarlo bien.